Ho hem explicat, ha estat una de les notícies d'aquesta setmana. Arnaldo Otegi, que va passar 6 anys a la presó sense haver tingut un judici just. Això és el Tribunal Europeu de Drets Humans que ho diu, el Tribunal d'Estrasburg. I no és la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg dicta sentència contra l'estat espanyol. N'hi ha alguns més. Va passar, per exemple, en el cas dels següents convidats, que ja tenim a taula. Ramon Piqué, bona nit. Bona nit. I Marcelo també en diu bona nit. Bona nit. En el vostre cas, però, per no haver investigat tortures. Tortures que veu patir vosaltres. La primera pregunta, ara escoltarem de seguida l'entrevista amb Otegi, però la primera pregunta que us volia fer, és una victòria moral quan arriba aquesta sentència d'Estrasburg, que acostuma a arribar tard? Bueno, en el caso particular, nosotros hemos 10 detenidos en el caso de Hungría, 6 torturados, yo fui el único que llegó hasta Estrasburgo. La gente de tu entorno te cree, ¿no? Porque si piensa que un director de un periódico va a empezar a liarse con denuncia de torturas falsas, o sea, la gente cercana que te conoce, te cree, y la gente que no te conoce, pero que te conoce un poco, dice, bueno, pero no. Pero es importante tener el aval de una sentencia de Estrasburgo, porque si Estrasburgo hubiera dicho que no me hubiera dado la razón a mí en la denuncia, hubiera considerado que había habido una diligencia en la investigación y que se había investigado con todas las garantías, pues te quedas, no podré decir yo ahora, en nuestro caso, en el caso de Ramón, Estrasburgo condenó al Reino de España por no ser diligente y por no ser garantista en la investigación del proceso, ¿no? En el caso de Ramón, me parece el mismo, os comentaba antes, a Ramón tampoco le llamaron a mí, no me llamaron a declarar nunca, nunca. En todo el proceso que yo pasé, en toda la escalera judicial que tienes que hacer para llegar a Estrasburgo, yo, con la primera denuncia que puse por escrito en el juzgado de guardia de Madrid, fue suficiente. A mí no me llamaron, la juez que instruyó el caso, que luego lo archivó, no me llamó nunca. Entonces es importante que Estrasburgo te dé ese aval y te dé el reconocimiento de decir, Estrasburgo, nuestro caso, en otros casos sí lo ha dicho, en nuestro caso no dijo, le han torturado también, pero se dijo, la justicia española no ha sido diligente y no llevó bien la instrucción y no ha sido garantista en la instrucción, ¿no? Y eso es importante, porque si no te quedas solo con el apoyo y con el cariño de la gente que te conoce, que te quiere. Claro. Pero es importante que aquella gente, yo hablé mucho de mis torturas, salí en los periódicos más importantes de Europa, Estados Unidos y Sudamérica, participé en decenas de mesas redondas, hasta tal punto que el juez me prohibió salir de España para que no siguiera hablando de estas cuestiones en Europa. Entonces, toda esa gente que te ha escuchado y que tiene una tendencia a creerte, medios de comunicación como Time, New York Times, Washington Post, TV3, en fin, medios de comunicación serios, si luego la gente que te escucha ve que Estrasburgo no avala tus acusaciones, pues entonces tu acusación, tu credibilidad queda tocada. En el teu cas, Ramon, també és així, tot i que en el teu cas el suport dels mitjans, diguéssim, que no hi va ser. No, tot i que valia la pena posar en valor aquells pocs mitjans que van tenir la valentia d'estar al costat nostre des del començament, com pot ser el Punt Diari i pot ser, o va ser el Temps. Tu parlaves de victòria moral i penso que, esclar, quan ho has expressat, justament avui estava recuperant coses de la memòria i un dels textos que nosaltres elaborem per informar de com estava evolucionant el procés parlaven justament d'aquests termes de victòria moral. Ho dic perquè nosaltres no som els primers ni les primeres víctimes de la tortura d'aquest país. Si quan parlo d'aquest país, ara parlo dels països catalans. Ja abans que nosaltres, molta altra gent havia estat detinguda, havia estat torturada, totes les denúncies, totes, absolutament totes havien estat arxivades. I era el primer cas que arribaven, en aquest cas, a Estrasburg. I estàvem tan convençuts, però tant, que no guanyaríem... Que no, que mai vam preparar el que diríem. Però sí que havíem preparat, què direm quan ens diguin que hem superat una fase més? Doncs que la victòria moral, i això la victòria moral ho anàvem posant sempre. Però mai havíem previst, justament, que un dia ens diuen, escolta, és que l'estat espanyol ha estat condemnat justament per no haver investigat aquest cas. Aquell dia no vam saber què dir. Evidentment vam reaccionar, evidentment, però recordo que era l'únic que no t'havien previst. És una victòria judicial, Sí. Que és molt important que sigui judicial, perquè costen els papers. I amb una dimensió política important. Puedes hablar de ella. Te voy a poner un ejemplo sobre... Decías, cuando no se investigaba, ¿no? Manuela Carmena, actual alcalde de Madrid, fue delegada del Lehendakari López para la investigación de abusos policiales. Y se entrevistó, mientras los 3 años que duró el Lehendakari López como Lehendakari, Manuela Carmena ya no estaba ya retirada del trabajo de magistrada y fue encargada por el Lehendakari López, fue delegada especial para investigación de casos de abusos policiales. Entonces, entrevistó con mucha gente, principalmente con gente torturada. Y lo que voy a decir ahora lo voy a decir en público, porque ella lo dijo en público también. Un acto en Madrid, en un teatro, en unas jornadas sobre tortura, cuando ella asegura, ni se le pasaba por la imaginación, que podría ser candidata y luego alcaldesa de Madrid, dijo que
en ese proceso de investigación que había hecho, por supuesto, le aportábamos, o le aportaban otros, le aportábamos los autos de clausura de las investigaciones. Dijo, siento vergüenza profesional por lo que han hecho mis compañeros y mis compañeras, con la facilidad con la que cerraban las investigaciones, la falta de diligencia, la falta de seriedad, la falta de profesionalidad, la falta de calidad jurídica a la hora de cerrar esas investigaciones. Lo dijo Manuela Carmena, que ahora es alcaldesa, entonces cuando era delegada del gobierno, delegada del Lehendakari López, delegada especial para abusos, hizo un informe especial, un informe muy bonito, muy interesante, y ella lo decía, ella reconocía que leía los autos de cierre de las investigaciones y decía, pero pues, en nuestro caso, ¿no?, que no se van a declarar. ¿Cómo te van a llamar a declarar? ¿No? Que te pongan delante del forense para recordar qué es lo que le decías al forense cuando te visita el forense, o que te pongan delante de los guardias civiles que te han torturado para que pueda haber un careo entre nosotros, ¿no? ¿Quién mientes? No mientes nada. O sea, han pasado así muchos casos, ¿no? Y a mí, el valor que lo doy a lo que decía Manuela Carmena era eso, es que decía que sentía vergüenza al leer aquellos autos. Doncs ha acabat Otegi aquesta entrevista aplaudint la tasca de Zapatero, però ha dit moltes altres coses. Per exemple, proposa que els independentistes de tot l'Estat es presentin junts a les eleccions generals. Marcelo, triomfarà aquesta idea? Bueno, ellos hablan mucho de sincronización de procesos, ¿no? Tienen la pena, la lástima de que no se sincronizó el proceso catalán con el proceso vasco. Yo la entrevista que le hice al presidente Torra en septiembre, unos días después fue un martes la diada, un dimarts, y el dijous le hice una entrevista al Palau, y le pregunto esta cuestión, ¿no? Y le hago una broma cuando le digo, jugar a tenis contra dos es complicado, aquí tenéis una fuerte tradición de jugar a tenis, ¿no? Correa y muchos buenos tenistas. Jugar a tenis dos contra uno es complicado, pero jugarle con dos pelotas al uno es más complicado todavía, ¿no? Jugarle con dos pelotas, sí. Me refiero, con lanzar dos pelotas a la vez, le ganas seguro, ¿no? Entonces, si se hubieran sincronizado los procesos, hubiera sido más complicado la gestión para España. Pero bueno, esas cosas ya pasaron. Luego, hace poco tuve la oportunidad de hacer entrevista con el presidente Puigdemont en Waterloo, hace 15 días. Yo a Torra le planteo, al presidente Torra le planteo sobre la posibilidad de ir a las elecciones europeas juntos, y él dice que sí en la entrevista, que le parece que vascos y catalanes y gallegos, habla también de valencianos, las islas, deberíamos ir juntos o debieran ir juntos a las elecciones europeas. Y luego le pregunto, ¿y a las españolas, a las siguientes españolas? Me dice, ahí no lo veo tan claro, a las españolas no lo veo tan... Hago la misma pregunta en Waterloo hace 15 días al presidente Puigdemont. Está de acuerdo con las europeas todos juntos, todos juntos, y luego le pregunto, ¿y a las españolas? Y me dice, hombre, todos juntos no, pero menciona la entrevista, él cuando habla de Berrías, el periódico en el que yo trabajo y que hice la entrevista, y me dice Puigdemont, bueno, en la misma lista no, pero podríamos hacer algo parecido a lo que hace Podemos, ¿no? Esa especie de confluencia de distintas listas, Compromís está fuera del grupo parlamentario, pero incluso se barajaría la posibilidad de que hubiera un grupo parlamentario formado por vascos y catalanes, autodeterministas, gallegos también los quisieran. Entonces, tener un grupo, lo que se busca en las europeas, también tenerlo en Madrid. Eso es más complicado porque cada uno tiene su territorio, pero a mí me parece, desde el punto de vista de cualquier independentista, mientras sigamos con pasaporte español, que parece que no nos lo van a cambiar en un plazo corto de tiempo, no sería una mala idea que hubiera un grupo en el Parlamento español formado por fuerzas independentistas, que en otras cuestiones tuvieran libertad de voto, por supuesto, pero hubiera un compromiso mínimo para plantear estas cuestiones en conjunto. Ramon, tu que has estat regidor de la CUP, creus que la CUP s'hi avindria, s'afegiria a un moviment d'aquest tipus? Desconec, que justament aquest cap de setmana estava debatent això, però desconec en quins temes està movent, no puc contestar amb la pregunta d'enxer com ho planteges. Però jo entenc que hi ha un moment d'aquest país, ara em refereixo a tot l'estat, en el qual gallecs, catalans i bascos han fet treballs plegats en molts nivells, alguns a nivell institucional, d'altres a nivell de solidaritat internacionalista, i entenc que és un espai que sempre està allà a sobre i que és bo, en tot cas, si serveix per avançar en els postulats polítics, en aquest cas, de les tres nacions. Ramon, anem a explicar el teu cas. Ens hem de remuntar fins a l'any 92, un any feliç i positiu en molts aspectes per Catalunya, però gens feliç i gens positiu per tu i un altre grup de persones. A tu et detenen el juliol del 92, et deté la Guàrdia Civil? Sí, a mi em detenen el mes de... Jo som un mes abans dels Jocs Olímpics, justament jo venia de... de treballar allà on fos, no era en aquest cas a la península, però quan arribo vaig a visitar els meus pares. A Montcada. A Montcada i Reixac, efectivament, i res, només va ser pujar, que ma mare diu, hi ha tot el dia que hi ha gent que demana per tu,
Quan em va dir això, jo vaig pensar que alguna cosa passava. Va sospitar. Va sospitar. I efectivament va ser un minut que va passar, que van dir que van demanar per mi, que era la Guàrdia Civil, i se'm van endur cap a la comissaria de la Guàrdia Civil de Manresa. Acusat de? Acusat de... Bueno, va aplicar amb l'any de terrorista, és l'únic que em van comunicar. Per tant, entrava en un procés de comunicació, que estaria fins a 5 dies. La nit aquella la vaig passar a Manresa, la vaig passar lligat, manillat, les mans així, ajupit amb una barra de gas, tota la nit, fins l'endemà a primera hora, que em van dur ja cap a Madrid. I encara no t'havien dit de què t'acusaven? No, encara. D'acord. No m'he preguntat res. Només em preguntava d'on anava el cotxe, per una multicopista. A més, en termes de... Això de multicopista és un concepte que pertany als temps antics, perquè era una cosa d'on notava que no tenia cap mena de sentit més que quedar-me en un estat d'ansietat o d'angoixa. No? Quan em van dur a Madrid, a mi, abans de baixar a la Direcció General de la Guàrdia Civil, a Tres Cantos, em van posar una jaqueta a sobre i recordo les paraules de la gent de la Guàrdia Civil que em va dir bueno, tranquilo, Piqué, nosotros te hemos tratado bien, no nos guardes rencor. Clar, aquella frase era... Era un advertiment. Era un advertiment, no només un advertiment, sinó que una premonitòria del que passaria, del que va passar, vaja, del que vas entrar en unes escales, en unes cel·les, doncs, això dic fins al cap d'uns 3 dies o així, on bueno, vaig viure les sessions de tortures que moltes vegades hem explicat i hem relatat i que consistien en posar una bossa de plàstic al cap mentre la van apretant pel darrere, quan tu intentaves respirar, el plàstic s'entradaria a la boca, per tant, la sensació d'asfixia és molt gran, això acompanyant de cops per tot arreu. Amb una guia de telèfon? Amb una guia de telèfon. Recordo que m'anaven dient que Piqué són milers i milers de números de telèfons de Madrid, que tot sempre amb una bossa de plàstic, com un antifaç. També ja recordo que era el segon o tercer dia, perquè la noció del temps ja és pràcticament impossible de reconstruir, però pels sorolls sota el pati t'imaginaves com passava el temps. Ja recordo que ja em posava uns cables elèctrics a les mans, que va ser el moment que jo, tothom té un punt en el qual s'acaba d'enfonsar, i va ser el punt en el qual ja vaig dir, bueno, què voleu que signi, què voleu que digui, i vaig relatar davant del Guàrdia Civil instructor el que ells volien. Aquells cables van arribar a fer-los servir? O va ser només per intimidar? En el meu cas no, va ser l'estructura psicològica, però de primer ordre, perquè m'havien demostrat que podien fer el que volien, m'ho havien fet, i no els han de reconnectar al meu cas, sí en el cas d'altres companys, perquè per això ho hem parlat. I a partir d'aquí, era el tercer dia, vaig poder descansar, perquè el que sí que em feien sempre, quan anaven a la cel·la, quan em portaven a la cel·la, a mi i a altres companys, és estar dret hores i hores i hores mirant al fons de la cel·la sense descansar i vigilant que no prenguessin posicions de reposar més cap a una banda, cap a l'altra. D'allà ja ens van dur a declarar banda. Què volien que confessessis? Bé, en el meu cas, volien que confessés que em dedicava a captar militants de Terra Lliure. Però tu no eres de Terra Lliure, ho has explicat moltes vegades. No ho era. Però hi col·laboraves? Tampoc. Jo vaig ser sempre... Jo ja tenia compromís independentista en aquella època i militava en una plataforma antirepressiva, que era els comitès de solidaritat amb els patriotes catalans. Era el meu compromís polític, vaja, i des de feia anys, I aleshores, quines proves o quins indicis tenien per detenir-te? Per què et van anar a buscar, tu? Bé, perquè justament havien torturat altres companys que els havien fet confessar, sota tortura també, doncs, que diguessin noms. Jo recordo que ja temps després, parlant amb una de les persones que va dir el meu nom, que deien, no, és que a mi em deien que el teu nom el posés fos com fos. Suposo que tenia una sèrie de noms que havien de sortir com fos. La gran prova era aquesta, eren declaracions extentes sobre tortura i, en el nostre cas, autoinculpacions, que era el que ells volien per demostrar davant del jutge Garzón, en aquest cas, que nosaltres formàvem part d'una organització armada terrorista, segons ells, que era Terra Lliure. I tu vas acabar autoinculpant-te? És a dir, reconeixent el que ells volien que reconeguessis? Sí, davant del Guàrdia Civil instructor, sí, recordo perfectament, a més que hi havia una advocada d'ofici, amb la qual no vam poder parlar mai, que recordo que anava comentant, claro, si no hicierais lo que hacéis... La teva advocada et va dir això? Sí, l'advocada d'ofici. Jo vam venir allà, doncs, signant el que volien que signés, perquè si no ja m'ho deien que tornava cap als soterranis de la comandància. I d'allà em van dur ja a l'Audiència Nacional, amenaçant-me, això sí, que si no ratificava exactament el que havia dit davant de Garzón, tornaria
a baixar a mans de la Guàrdia Civil. Devien demostrar perfectament que la por que volien que generava, el terror que l'havien, doncs et paralitzava i creies que podia tornar a passar. I quan arribes davant del jutge Garzón? Davant del jutge Garzón, doncs, començo a explicar el relat que jo havia pres de memòria i en un moment donat deixo d'explicar-lo i començo a explicar-li el que em pregunta, i esto como se lo ha hecho. Jo vaig arribar allà amb un os malà escardat, d'un dels cops. I devies tenir la cara deformada. Sí, tot un blau que era el que es veia, el que no era visible, que ara no ho va preguntar, i vaig aprofitar per explicar tot el tacte que havia estat sotmès en mans de la Guàrdia Civil. I quina va ser la reacció del jutge Garzón? Impossible. Impossible, va nota, ell penso que era la persona que hi havia al costat, i va signar justament a continuació de la meva declaració de tortures, i va signar. I això és important perquè anys després, el jutge Garzón, en un programa de televisió de Salvados, quan el Jordi Évole li va preguntar sobre aquest cas, i va dir que cap de nosaltres no havia denunciat tortures davant d'ell. I justament vam estar mirant el sumari, i jo recordava el meu cas, i fins a 7 persones diferents vam denunciar tortures, i ell a més va signar just a sota de la nostra denúncia. Marcelo, s'assembla el relat que acaba de fer el Ramon a la teva experiència? Hay cosas calcadas. Cosas calcadas. Però en el teu cas et detenen... Sí, que solo han aprendido en Academia, o en West Point, o en alguna d'estes, però això és calcado. Et detenen molts anys després, a tu, en el 2003. 2003, sí, sí. I encara... Sí, tenerte de pie mirando la pared fijamente. Yo estuve 3 días sin poder dormir. Me dejaban cada 4 o 5 horas sentarme, nunca más, sentarme, nunca dormir. Me tuve ansiedad durante 3 días a medio metro de una pared iluminada en blanco durante 3 días, con sucesivas sesiones de interrogatorio y visitas al forense. A tu et detenen com a director d'Egunkaria, acusat de col·laborar amb ETA. En aquel momento de colaboración o pertenencia a ETA, porque era una acusación abierta. El año 2003 nos detienen a 10 personas, nos incomunican a las 10. Todas éramos directivos del diario, o lo habían sido antes, en fases anteriores. El diario nace en el 90, se crea en el 90, y eso es en el año 2003, por lo tanto, 13 años después del diario. Yo entro en el 93, y entonces, bueno, yo estoy en casa y bueno, a mí ya me habían seguido ya la víspera, ya es una historia larga de contar, pero yo he ido en conferencia en Azpeitia, y a la salida de Azpeitia me doy cuenta ya que me hacen un sándwich entre los coches, los coches secretas, y entonces uno por delante, otro por detrás, fueron hasta donde yo he aparcado el coche siempre. Digo, si hubiera tenido un problema de Alzheimer, les hubiera dicho, llévenme a casa, me hubieran llevado a casa directamente, porque sabían perfectamente, incluso por las calles de Tolosa, donde yo vivo, donde yo he aparcado, ¿no? Y... Et detenen i et porten a Madrid, també. A Madrid, sí, sí. A mí, nada más llegar a... También suposo que estuve en tres... Como tú, en tres cantos. Nada más llegar y me dicen, esto es la Guardia Civil. Iban a interrogar, iban a torturar un diario, que se supone que algo sabría decir, que sabría hablar. Y me dicen, esto es la Guardia Civil. Es decir, aquí hay un régimen interno propio que está blindado a lo que es derechos humanos o garantías constitucionales, ¿no? Y me dijeron, este es un viaje que dura 5 días. El primer día es duro, el segundo es más duro, el tercero es más duro, el cuarto es más duro y el quinto es más duro. Pero aquí canta todo el mundo, como diciendo, si cantan miembros de ETA, que están mentalizados para soportar torturas o pensar que algún día les van a torturar, tú que eres un director en periódico, pues cuanto antes cantes, menos sufrirás tú y menos tenemos que... ¿Y qué es lo que habías de cantar? ¿Qué es lo que habías de confesar? Bueno, la acusación del juez instructor del Olmo era que el diario Egunkaria pertenecía a un entramado de ETA, ¿no? Luego había una duda si nosotros financiamos a ETA o también nos financia a nosotros, eso no es claro, ¿no? Pero que, dicho de una manera así un poco resumida, nosotros seguíamos las directrices de ETA a la hora de hacer el diario. Pero en mi caso concreto, el 99% del interrogatorio fue sobre unas entrevistas que yo había hecho en el año 99, 2000 y 2001 a ETA. Yo hice 3 entrevistas a ETA, 99, 2000 y 2001. Una por escrito y 2 presenciales. Cuando hice aquellas entrevistas, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Fuencariño, ¿os acordáis? Aquel que iba en un carrito. Fuencariño interpone una denuncia y me llama a Garzón a declarar. En los 3 casos. En 2 casos. Y en 2, yo tengo autos de Garzón que dice que las entrevistas son profesionales, me dejan libertad. Y no sigue la instrucción, no sigue ninguna investigación sobre las entrevistas, pero considera que son profesionales, que son de interés público, que se hacen una organización armada terrorista, en su terminología, que están en la agenda pública y que eso no es un delito. Además, yo me acuerdo que uno de los días que fui a declarar, le llevé la portada a la revista Time
en la que se veía a Bin Laden en la revista, en la verdad, una entrevista que le hacía la revista Time, que es la revista de política internacional más prestigiosa del mundo, más yankee también, pero a su vez está más prestigiosa en el mundo, en la que ya era después de los atentados de Kenia y Tanzania, que costaron cada uno, las embajadas de Kenia y Tanzania, embajadas americanas de Kenia y Tanzania, cada uno costaron 90 muertos, y entre eso y el 11 de septiembre, él ya anuncia ya que Satán va a pagar lo que ha hecho, y le digo, no consta, me acuerdo que le dije a Garzón, no consta en la prensa que nunca el director de la revista Time fuera llamado a declarar por hacer entrevistas a Bin Laden. La entrevista no la hace el director, la hace el corresponsal en Asia, pero bueno, pero tampoco. Y entonces Garzón declara, considera que no hay motivos para seguir la investigación por las entrevistas, porque son profesionales. Y la Guardia Civil me tortura a mí, el 99% de las preguntas eran sobre las entrevistas que yo había hecho a ETA. Pero eso no constaba en el motivo de mi detención y el tancamen del diario. Por lo tanto, luego, cuando a mí me arrancan, ETA también toma sus medidas de seguridad. Yo sobre estas cosas no voy en público, pero sí voy a decir que ETA también toma sus medidas de seguridad y tampoco sabes dónde se realiza la entrevista, porque también utilizan unas gafas oscuras para que no conozcas dónde te llevan. Yo ya sé que las entrevistas no se hacen en Singapur, porque Singapur está muy lejos y en coche no fuimos tan lejos, ¿no? Pero yo realmente no sabía dónde se hacían las entrevistas y es muy difícil intentar convencer a un torturador de que no sabes aquello que te está preguntando, que sería el caso también seguramente de Ramón cuando le acusaban de ser de Tierra Libre, ¿no? Entonces, ellos no tenían la autorización del magistrado para preguntarme a mí sobre las entrevistas, porque el trancamen del diario y mi arresto era sobre una supuesta intervención de ETA en el diario, en la línea editorial del diario y en las finanzas, no en hacer entrevistas a ETA, ¿no? Pero ellos me dijeron, ahora nos vas a contar a nosotros lo que nos ha contado a ese juez maricón de el término sobre el Garzón y sobre la consejera de Cultura que daba subvenciones al gobierno vasco, eran de ese tipo, ¿no? La mierda a la Constitución. Yo apelaba constantemente a la Constitución, al derecho de los ciudadanos a declarar y sobre todo al derecho de los periodistas a no revelar las fuentes. Hay periodistas aquí en la sala que conocen perfectamente ese derecho, es un derecho internacional que tenemos a no revelar las fuentes, ¿no? Yo cada vez que mencionaba la Constitución española, mira yo, que me agarraba a la Constitución española, me decían, la puta Constitución de los cojones, cállate, no vuelvas a hablar de eso, es una mierda, esto es la Guardia Civil, te hemos dicho que es la Guardia Civil y aquí se hace lo que nosotros queremos, ¿no? Y entonces ellos no tenían la autorización y de hecho cuando ellos entregan al juez mi declaración no consta para nada todo aquello que a mí me arrancan por torturas, que tampoco me arrancaron nada porque, repito, ETA tomó sus medidas. Por tanto, no podía explicar mucho de cómo se hacían las entrevistas, pero no de la localización de las entrevistas, que lo que interesaba es cómo se localizan las entrevistas, con quién las gestionas, con quién preparas la entrevista, prepara en sentido de infraestructura, con quién vas, con quién vienes, dónde se realiza. Eso les interesaba desde el punto de vista policial para llegar a donde podía estar la edición de ETA. Y luego se da la paradoja, que es una pena que no esté el magistrado que estaba antes para comentarlo, se da la paradoja de que ellos cuando presentan, después de 3 días de torturas, cuando presentan mi declaración del juez, es una página casi en blanco, porque solo me preguntan quién me propone ser director del diario en el año 93 y poco más. Un poco más, mientras todas las interrogatorias fueron sobre esto, ¿no? Déjame hacer una pequeña mención, pues son cosas de la casualidad. Tanto la sentencia de Estrasburgo de Ramón como la nuestra están dictadas por una sala presidida por el anterior interrogado, ¿no? Supongo que no estaría preparado. Josep Casadevall no estava preparat. TV3 tiene una fuerte preproducció, però segur que no estava preparat. No arribem a aquest nivell. Però, Marcelo, si vols el tornem a convidar a passar a la taula i el saludeu. Sí, encantat per mi. I parlem, doncs, senyor Casadevall, si vol tornar a passar, si us plau. Bona nit de nou. Ara li entrem una cadira. El Ramon, Marcelo. Hola, encantat. Segui, sisplau. Doncs nosaltres no ho sabíem, que hi havia aquesta... Jo tampoc sabia. Aquesta coincidència. Perquè no havia parat d'atenció amb aquests senyors. Jo tampoc, ha sigut ara al veure-ho. Dic, ho també en dic, això em recorda moltes coses. I el cas del Piqué m'ha recordat la sentència Martínez Sala. Vostè va ser el president... De la sentència en la sala Otamendi, sí. En la sala del Martínez Salas va presidir el jutge britànic, però jo feia part de la sala. Sí, conec els dos casos, sí. Yo soy testigo de que cuando lo he dicho, si él fue, yo tenía la curiosidad de saber si tomó parte en la decisión de la sala, y soy testigo de que andaba buscando ahí con una mala señal de internet, buscando a ver la sentencia, si la firmaba él, ¿no? Porque tenía dudas, ¿no? Soy testigo de que no me acuerdo, además son sentencias de 2000... ¿La tiene la japonés? 2003. No, y la mía es 2007, 2008. Sí, bueno, 15 años. 2010. Y 10 o 12 años, sí. Bueno, los hechos, pero ahora al oíros... pues se me rememora un poco
la exposición de hechos que figura en la sentencia. Què és el que va dir Estrasburg en el cas de... A veure, he de fer un esforç de memòria. En el seu cas, crec que era el problema... Sí, el que se'n diuen les obligacions positives de l'Estat. No es van fer les enquestes suficients per poder... Sí, acostis una mica, senyor Casadevall, perquè si no queda en la foscor del plató. Exacte, gràcies. Gràcies, Xavi. Deien. Les garanties que té, les obligacions positives. L'Estat, quan hi ha una denúncia, una situació en la qual sembla que hi ha hagut doncs, maltractaments, tortura, no ho sé perquè allà no vam arribar a dir tortura, tractaments inhumans i degradants, crec que es va dir. I en el cas vostre, era, pues, si fa no fa el mateix. El mateix, exactament. És dir, es va trobar una violació de l'article 3, tractaments inhumans i degradants, en defecte d'haver-los pogut provar. El tribunal no els va poder provar, però el que li va servir d'argument per fer la condemna és que l'Estat no havia fet l'enquesta, la investigació, no havia adoptat els mitjans suficients per poder obtenir la veritat. I per què l'Estat no ho investiga, això? No és obligació de la justícia, també? Sí, clar. Clar. I a més, quan hi ha denúncia, en els dos casos hi havia denúncia. Però li sale muy barato a l'Estat de torturar. En este caso, 24.000 euros, 20.000 por resarción moral y 4.000 por gastos de abogado, ¿no? Pues el Estado dice, bueno, si tortura... No fue tortura, ¿eh? La solución. No, lo digo yo. No, si ustedes dijeron, no, si se le gustó, le explico muy bien cuál es el motivo. Lo digo yo, ¿no? El Estado dice, bueno, sigamos torturando porque cada 1.000 casos de tortura me vienen 3 sentencias condenatorias. La cuestión es esa, ¿no? Y luego, ¿por qué no hay un escándalo? No se toma en serio la tortura en los estamentos políticos y legislativos y judiciales españoles. No es posible que al juez de Garzón se le hayan presentado, las policías le presenten decenas y decenas de detenidos maltratados, manifiestamente maltratados, que visualmente se ve que están maltratados y no se haga nada. ¿Decenas y decenas? ¿Vols dir que era una práctica habitual? Sí. ¿La tortura? El tema vasco sí, y en los sistemas catalanes también. Sí que era, malauradament, és així. Quan diem habitual vol dir en gent detinguda sota l'empara de la llei terrorista. Quan entraves en aquest estat que implicava incomunicació total absoluta, estàs en mans de la Guàrdia Civil o de la policia. I el que feien amb tu i el que fan amb tu, molt em temo que encara que això no ha canviat excessivament, doncs és senzillament aplicar, en aquest cas, la tortura. Un dato estadístico interesante es saber qué número de los presos miembros de ETA, acusados de ser miembros de ETA, que han estado en la cárcel, la sentencia se ha basado solo en la declaración tomada en un periodo de incomunicación. Solo. ¿Qué porcentaje de las sentencias tienes como elemento probatorio solo? No tiene ni pruebas de ADN, ni imágenes de vídeo, ni otras personas que estén denunciando o que le haya identificado, bueno, otras cosas que el magistrado conoce mucho mejor que yo. ¿Qué porcentaje? Un porcentaje muy alto. Y en los últimos años siempre conocimos algunas sentencias del Supremo que anulaban algunas sentencias condenatorias de la Audiencia Nacional porque se basaba la sentencia solo en declaraciones obtenidas en comisaría y daban a entender, con esa elegancia que dicen las cosas los magistrados y magistradas para no acusar a sus compañeros, de que podía haber dudas de que esas declaraciones se hubieran hecho con absoluta libertad. Y hemos conocido los últimos años, no anteriores, pero un porcentaje muy, muy importante. Yo no digo que no estén en muchos casos en la cárcel sin haber cometido el delito, no digo eso. Digo que las sentencias se basaban solo en un porcentaje muy alto en declaraciones obtenidas, en confesiones hechas, en autoinculpaciones hechas en comisaría durante periodos de incomunicación. El que crida l'atenció és que tant la sentència del Marcelo com la nostra, com les 5 o 6 més que hi ha sobre el mateix tema de fons que el tema de tortures, en totes és el mateix. Es condena l'Estat espanyol per la vulneració de l'article 3 de la Convenció Europea de Drets Humans per no haver investigat tot i haver indicis de tortures. I que la impunitat que hi ha al darrere d'aquests fets és total. Vull dir que se sap, els botxins que practiquen la tortura saben que no els hi passa res. I això és molt greu. Molt greu en un estat que s'autodenomina democràtica. Però també és veritat que perquè això funcioni, perquè hi hagi impunitat absoluta, cal que hi hagi altres mecanismes que ho permetin. I vol dir, mecanisme a nivell judicial, a nivell de mitjans de comunicació i, evidentment, a nivell legislatiu, lleis que ho emparin. Trencar aquesta roda de la impunitat, això és un gran repte que tenim i que no és fàcil. Però que, mentre això no es tanqui, aquest estat tindrà greus dèficits democràtics i un més rellevant és aquest. En el cas de la sentència absolutària de Hungaria, hay una crítica por parte de los magistrados de sala
dos magistrados y una magistrada sobre la instrucción, en el caso de las torturas. ¿Eh? Llega a hablar de negligencia en la atención a los detenidos. Porque nosotros le contamos al forense lo que nos hacían. Y el forense luego supimos, le contaba al magistrado lo que nosotros le decíamos. Y el magistrado no hacía nada. Y no es posible que un día tras de otro también presentan. Así no es posible. Es que... Abans, senyor Casadevall, deia el cas Arnaldo Otegi estava clar quan va arribar a Estrasburg. Aquest últim. El d'Otegi, l'últim d'Otegi. Sí. No, jo ja no hi era. Sí, però vostè ha dit... No, sí, veient, o sigui, veient els fets i coneixent la jurisprudència continuada de fa 20 anys... Sí, que estava cantat. Cantat que es trobaria una violació. I davant d'aquests casos, quan arriben casos com aquests, amb una diferència d'anys tan gran, també està cantat? Quan arriben casos com aquests... Com a Estrasburg, sí. Bé, si torna a arribar a Estrasburg un cas igual o similar, no hi ha mai dos casos igual, però que s'assemblin, i resulta que no es pot, el que diu el tribunal, no podem entrar al fons de les acusacions que vostè fa. Vostè ens diu que l'han torturat o que ha tingut... I el tribunal d'Estrasburg diu no puc entrar a analitzar el fons del que em demanes perquè no hi ha hagut una investigació suficient que permeti arribar a trobar la veritat. I es fonamenta amb això el tribunal i diu els estats tenen l'obligació positiva i doncs per defecte d'aquestes obligacions condemnen per violació de l'article 3, però és una violació que se'n diu processal, d'activitat. Al fons, una vegada més, no s'hi pot arribar. Pues en el caso de Portu y Serrasola, sin embargo, Estrasburgo sí condena al Reino de España por malos tratos. En algunos casos sí entra, porque se darán las circunstancias para ello. Porque se habrá podido probar, bueno, o el tribunal ha llegado al convencimiento de que se había probado. Sí, en esa sentencia concreta de Portu y Serrasola hay una primera sentencia condenatoria en términos muy duros de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. El Supremo lo arregla en... Antes Pallín ha dicho algo parecido también. En un tiempo récord el Supremo lo arregla y llega a Estrasburgo, y Estrasburgo condena al Reino de España por malos tratos, no por torturas, pero expresamente por malos tratos. Muchas veces se dice que Estrasburgo nunca solo condena por cuestiones procesales, en algunos casos también entra, y es interesante que en algunos casos se pueda llegar a condena ya, porque en mi caso no dicen que me torturaron, dicen que el procedimiento no fue el adecuado, no, no fue garantista. ¿No? Pero bueno. I avui creieu que es continua torturant, que ens continuen donant aquestes pràctiques? Mayor porcentaje de torturas en España no se daban en casos de motivación política, se daban principalmente en casos de migrantes y este tipo, gente pobre, migrantes. Amnistía Internacional, los datos que da, nosotros los vascos hemos pensado siempre que los únicos torturados con pasaporte español éramos nosotros, pero luego cuando hablas con la gente de Amnistía Internacional te da datos donde dice que el mayor porcentaje de denuncias de torturas son de detenidos que no tienen que ver con el conflicto vasco, con el conflicto catalán, que ha habido mucho menos torturas, las ha habido, pero no, ahora no hay detenidos, por lo tanto en el tema vasco no hay... Es que dentro del calaix, diguem, de la tortura, hauríem d'estirar-ho perquè es tortura amb el tractament i tractes denigrants, i aquí sí que la feina que fa la coordinadora per la prevenció i l'administració de la tortura, que és que cada any fa un informe de denúncies, posa de manifest que això és una realitat i que el que arriba... De fet, només recull denúncies, que és la punta de l'iceberg. Hi ha uns casos de violència policial que no arriben ni tan sols a formular-se en forma de denúncia. Hi ha molts casos d'emigrants. Sí, sí, sí. Els últims 15 anys hi ha molts casos d'emigrants. I al Consell d'Europa hi ha el comitè que es cuida d'això. Hi ha el Comitè de Prevenció de la Tortura, que fa visites a tots els estats, als 47, en períodes determinats, fa informes, i l'estat té l'ocasió de contestar l'informe acceptant o no acceptant certs fets i se'ls fa recomanacions per evitar que es reprodueixin. És el que se'n diu el CPT. Absolts o indultats, i amb aquestes sentències del Tribunal d'Estrasburg anys després, sentiu que heu passat pàgina de tot allò? Sí, bueno, yo hacía años que afortunadamente no tenía que volver a explicar las torturas, digo, pero el momento ya en que ya te agotas ya de contarlo, y yo me acuerdo que ya se las contaba a Mónica Tarribas en la Anita al día, cuando tú seguramente eras muy joven, ¿no? Entonces, no, a mí no me gusta ser un torturo profesional, no hago de eso una profesión, mi profesión es mucho más interesante la profesión de periodista que la profesión de torturado, yo no quiero hacer de víctima, o sea que si me preguntan respondo y si me llaman a una conferencia doy, pero no, yo creo que mi trabajo, que no quiero trabajar. Solo yo también, esto lo he aprendido de algunas víctimas de ETA, ¿eh? Algunas víctimas de ETA han dicho, no, yo no quiero ser una víctima profesional,
yo que soy víctima del Estado, también digo lo mismo. Yo no quiero ser una víctima de presión, no quiero dedicarme a esto. Yo quiero dedicarme a un trabajo que es mucho más interesante, como es el del periodismo. Uh-huh. Que tú, compartimos, Ramon? Nosotros, que compartimos tú y yo. Jo crec, bueno, la tortura és una expressió de barbària humana, però que s'encabeix dintre el que és la repressió d'un estat contra uns moviments dissidents. I la tortura és una expressió d'aquestes, perquè també hi ha la mort, hi ha altres formats, i estem vivint justament ara formes de repressió per part de l'estat espanyol. Durant molts anys, parlo des de les generacions nostres, dels 80, que érem independentistes, havíem acceptat que la repressió formava part de la lluita. Això és una aberració, en certa manera, perquè és acceptar que l'única manera de resoldre segons quin tipus de problemes és a partir de la violència, fins i tot cap a dintre, perquè el moment que tu pateixes tortura i és part de la moneda que has de pagar, té moltes implicacions. La persona que ho pateix, la víctima, que encara que no vulguem ser-ho, ho ets, no ho pots amagar, és així. Necessita també poder recuperar-se com a persona, no? Com a expressió política de la repressió és molt important, jo penso, el suport del col·lectiu. I no només parlo de la família, els amics, la societat, en definitiva, on estàs encabit. Jo recordo un metge xilè que viu a Barcelona, el Jorge Barudi, que si ens està veient, doncs el saludo, molt afectuosament, perquè ell sempre explicava que quan intentava parlar de la tortura, un torturat, agafa un paper, us recordo, és això, és una persona que de cop i volta han fet envellir el que han volgut. I amb els anys, amb molta cura, es poden anar una mica recuperant, es poden anar considerant que va superant d'aquesta situació. Però les marques sempre queden, no? I això realment és així. Encara que no en parlem, jo el fet de venir aquí avui, quan ahir em vau tocar, abans d'ahir, i haver de pensar, doncs, realment és un esforç que em deixa una mica tocat. Tocat, però això no vol dir que no ho vulguem explicar, al contrari, però és molt important perquè hi ha moltes persones que no han pogut explicar això. I només en nom d'elles ja té sentit que estiguem aquí explicant-ho. És un esforç que t'agraïm molt. Durante la incomunicación lo que ellos buscan es principalmente que tú seas un trapo viejo, cuento ellos. Y la tortura tiene tres objetivos. Uno es obtener información, segundo es venganza, porque perteneces a un grupo armado que ha matado a un compañero mío, y tercero, aviso a navegantes. Esto es lo que pasa si te metes en estas cuestiones. Marcelo, Ramon, no marxeu encara, perquè els periodistes us faran preguntes. Senyor Casadevall, li agraeixo molt que hagi tornat a entrar a plató. Fem una pausa i seguim el fax. Well, we made a promise, swore we'd always remember. No retreat, baby, no surrender. Like soldiers on a winter's night with a vow. Preguntes, obrir el debat als periodistes. A Jordi, Anna, Susana, Israel, al voltant de la conversa que hem tingut amb Marcelo i amb Ramon i també l'entrevista que hem pogut escoltar fa una estona amb Arnaldo Otegi. Adelante, Israel. Y luego hablaremos del bono de Otegi, ¿no? Puedes hablar ahora si quieres, ¿eh? Como quieras. Puedes hacer lo que quieras tú en este plató. Soy muy amable. Pues mira, yo... Eres no libre voy a, no, de hacer lo que quieras. Discúlpenme, señores Marcelo y Ramón, en fin. Vamos a ver, que el señor Otegi hable de que es un hombre de paz o que ha estado maltratado por la justicia española, pues es poco menos que un sarcasmo, ¿no? Es decir, detrás de este señor, en paralelo, al costado, ¿no?, como decís vosotros, hay casi cerca de 900 muertos, 870 de la banda terrorista ETA. El señor Otegi, que yo por supuesto, si fuese independentista, no le querría en mi horizonte absolutamente para nada, ha participado en secuestros. No ha condenado nunca la actividad de ETA. Ha participado en el enaltecimiento de personas que han asesinado a otras personas. Es decir, hablaba incluso, porque es que ya es de delirio lo que dice este señor, que bueno, que sí, que era especialmente grave lo del tema del Hipercor de Barcelona. Fallecieron, hay que recordar, 21 personas, no les matamos en Madrid. Y obvia u olvida los hasta 54 asesinatos que se produjeron solo en esta tierra, Laura. ¿Sabes? Entre otras, un mozo de escuadra en el año 2001, Ernest Lluch, todos aquí saben que era un pedazo de pan. Bueno, pues a este tío le pegaron dos tiros saliendo de un
del garaje de su casa, ¿no? Sí. Los niños en la casa cuartel de Vic, también aquí. En fin, yo no sé muy bien, habla muy bien, qué duda cabe, pero sí. ¿Qué quiere decir? Es decir, ¿de verdad el señor Otegi puede decirle algo a los españoles de que me han tratado mal, que esto es un estado opresor? ¿Pero de qué estás hablando, macho? Dime, ¿qué quieres trasladar a la ciudadanía española? ¿Que nos hemos inventado el fallecimiento de casi 900 personas? Que es de traca, ¿sabes? Es de traca, ¿no? Y básicamente es la reflexión. Yo, desde luego, repito, si fuese, he oído con estupor que el señor Carles Puigdemont habla del señor Otegi como un hombre de paz. Yo, si fuese independentista y me pusieran un tieste al lado, y más, yo contigo no tengo absolutamente nada que ver. Y creo que incluso el señor Piqué, pues cuando le has preguntado, oye, y la CUP, y ha estado muy prudente, en fin, no sé si quiera ampliar, digamos, algo esta información. Es decir, ¿usted querría estar de socio en algún escenario con el señor Otegi, que es la parte política, si se puede decir así, de los terroristas de ETA? Diga él lo que quiera. No soy terrorista. Bueno, pues nada. El que no lo soy yo. Aquesta és la pregunta. Sí. Ramon. Bueno, jo he estat prudent perquè entenc que, clar, com funciona la CUP, s'ha de decidir i es decidirà en els àmbits on s'ha de discutir i debatre. Sobre si a mi em molestaria estar en una candidatura amb el senyor Otegi, jo li dic que no em molestaria. Susana. Bé. A veure, jo aniria una miqueta amb la mateixa línia de l'Israel, en el sentit de dir-vos que evidentment el món Abertzale històricament ha estat vinculat a tot el que era el món terrorista, ja sigui directe o indirectament. Per tant, vull dir, aquí les forces polítiques, evidentment, perquè estem en una democràcia, poden pactar amb qui vulguin, podem fer plataformes tipus Podemos, podem fer una aliança d'independentistes, amb totes les autonomies a qui s'hi apunti, però només tenir en compte, us faig aquesta reflexió, només tenir en compte aquesta vinculació històrica que hi ha hagut sempre entre el món Abertzale i ETA, no? Una mica en línia amb el que deia l'Israel. És més, a finals dels anys 90, aquest va ser el discurs que va alimentar gent com, per exemple, el Fernando Savater, que penso que no, tampoc seria del nostre gust, no?, aquest senyor. Llavors, només aquesta reflexió. Després, d'altra banda, parlar de tortures en aquest moment, insisteixo, hem de contextualitzar-ho, posem la història en el seu lloc, no? Als anys 90, ETA matava l'engròs. Sap greu dir-ho d'aquesta manera, però és així, eh? Dit això, que això eren dues reflexions més que dues preguntes, m'agradaria preguntar-li al Marcelo una mica ara com es viu al País Basc, com és la convivència entre la gent un cop, diguem-ne, ETA va anunciar, penso que va ser el mes de maig, la seva dissolució definitiva. Quin és l'ambient que hi ha entre la gent? Bien. Solicito permiso a la sala, que se solicita en términos tribunales. ¿Yo soy la sala? No, sí, la sala es la presidenta del tribunal. Gracias. Hay un elemento muy importante que tiene más con la semántica y la política, ¿no? Un grupo, ¿cuándo es terrorista y cuándo es guerrillero? Y he llegado a una conclusión. Depende de las horas de vuelo que hay desde donde tú estás hasta donde está ese grupo. ETA es un grupo terrorista y las FARC es un grupo guerrillero. En vuestros medios también. Y en esta casa. Las FARC, un grupo guerrillero, comparando con ETA. Seguro. ETA nunca ha tenido terreno ocupado, ¿eh? Nunca, ¿eh? No ocupó terreno nunca. No ha humillado nunca a ningún Estado teniendo una parte importante del terreno ocupado. Las FARC hace 20, 20 y pico años tenían la sexta, séptima parte de Colombia ocupada. No entraba el Estado en las zonas de las FARC. Las FARC han matado mucho más gente que ETA. Y sin embargo, en la prensa catalana, en la prensa vasca, en la prensa española, en la prensa internacional, son una guerrilla, no son un grupo terrorista. Que merecen un proceso de paz en Cuba, avalado por Noruega, por Cuba. Margalló, ministro de Exteriores del Gobierno del Partido Popular, Rajoy, Felipe González, todos han apoyado el proceso de paz en Colombia. Y estaban sentados a la mesa por parte de las FARC, dicho con todo respeto, gente que había matado mucha más gente que ETA. No solo eso, sino en las siguientes elecciones se les prometió, se les garantizó que tendrían no sé cuántos diputados. ¿Vosotros imagináis un proceso de paz en el País Vasco en el que se le garantiza a la izquierda abertzale en una mesa internacional de negociación
que va a tener 10 diputados en el Congreso, eso se hizo con las FARC. Y las FARC siguen siendo un grupo guerrillero. Yo no les llamaré terroristas, ¿eh? Es un grupo guerrillero. En política internacional, los que andáis en esos términos de política internacional, sabéis que se pasa a ser terrorista primer ministro en un día, ¿eh? En un día. Y luego Israel, búscate igual un buen abogado, no hay ninguna sentencia que condene a Otegi por secuestro, ¿eh? Ha participado no hay ninguna sentencia. El de Javier Rupérez no hay ninguna sentencia. Participación. Y no, el de Gabriel Cisneros. No hay ninguna sentencia. No hay ninguna sentencia. Se participa cuando hay sentencia. Ya. ¿No? Yo. Y luego se va a acusar del País Vasco. Jesús Eguiguren suele decir, al poco tiempo de que ETA tomara ya hiciera pública la decisión de que no iba a seguir por la vía de la lucha armada, que la convivencia era eso y poco más, ¿eh? Que no era más. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de decir que no pretendamos que en el País Vasco la gente vaya a vivir cuando no vive en ningún otro sitio. Es decir, en Madrid una familia Podemos en la que el padre fue falangista y ahora es del Partido Popular, en algunos casos, no en todos, y los hijos y los nietos son de Podemos, pues en Navidad es igual, no se habla de política. Dice, en el País Vasco no se habla de política, ¿no? Como muchas casas del mundo no se habla de política cuando el padre y los padres son de una ideología y los hijos son de la absolutamente de contraria. Y entonces no pretendamos que en el País Vasco la gente vaya a ir ahora de la mano, cuando la gente no va de la mano en ningún otro país del mundo. Una convivencia normal es que la gente va a seguir cada uno. En Madrid, la gente porista potea en Lavapiés y la gente que no es porista potea en otros sitios. Sí, pero entonces, todo el mundo sabe perfectamente. Marcelo, no, estamos hablando ahora, me he preguntado por ahora. Y ahora la convivencia es la normal que hay en Barcelona esta noche en cualquier sitio. La Jordi. La meva pregunta ha estat mío pel magistrat, no? Perquè... O si li havies pogut preguntar abans. Sí, però ara insistiré en una qüestió. El que li va passar al Ramon va ser el 92. Sí. El que li va passar al Marcelo va ser el 2003. Un cop de puny als testicles, la bossa de plàstic al cap. Em sembla que al Marcelo hicieron una ejecució... Sí, me colocaron un hierro tocante en la parte izquierda de la cabeza, la sien izquierda, y a los dos o tres segundos me obligaron a tocar algo que era un arma. No hace falta ser miembro de ningún grupo armado ni ser un experto en armamentístico para cuando... Esto es un vaso. Yo no he fabricado vasos, pero esto es un vaso. Pues lo mismo. Sí. Me tocaron. No, que entonces, como si fuera una ejecución... Sí, hubo un clic. No, llavors, ve el Tribunal Europeu dels Drets Humans i diu... que no s'han condemna Espanya perquè no s'han investigat les tortures. Sí. Què fa Espanya? Li dona una calderilla al Marcelo, però no investiga. És a dir, els policies que li van fotre cops de puny, que li van posar el plàstic al cap i que l'ofegava, continua exercint. I per tant, al cap dels anys, després del Piqué, en sentit figurat, doncs ve el Marcelo i fa el mateix. Llavors, és a dir, estem en una circumstància en la que no hi ha correcció, o sigui, no hi ha regeneració. És a dir, la tortura està prevista i es paga una multa i es continua. No? Jo, si em passa un semàfor vermell i em posen una multa, però si em poso una altra, em posen més multa i potser em treuen el carnet de conduir, no? Bueno, doncs en el cas, diguem-ne, de la policia, hi ha com una certa impunitat. Jo crec que això és una cosa que a mi, des del meu punt de vista, és molt greu, no? Els hi vols fer alguna pregunta? Bueno, he fet una intervenció... Jo la respondo a Barbeta sin que me haga la pregunta. Endavant. Hace poco el gobierno ha publicado un estudio sobre la tortura en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Las estadísticas ya lo sabíamos, pero vienen confirmadas. El mayor número de torturas y las más duras, las más graves, son las de Incharrondo. Incharrondo es un icono en la lucha contra ETA, pero también es un icono en el no respeto a los derechos humanos. El mayor número de torturas se da en el cuartel de Incharrondo. Y se dan del 82 al 96, que es la época del Partido Socialista, con Felipe González de presidente. El responsable, responsable último. 82-96, no, pero el presidente era Felipe González, ¿no? Del 83 al 96 se ha dado un porcentaje muy alto de torturas y nadie se la por aludido en los sucesivos gobiernos, ni los gobernadores civiles, ni el Partido Socialista que nombraba gobernadores civiles, nombraba delegados del gobierno, secretarios de Estado para la Seguridad, ministros. Mira cómo se han hecho las cosas en este país. Condenan a Rafael Vera
y a Barrio Nuevo, y Felipe González se va a la cárcel de Guadalajara, les dejan poner un micrófono a la entrada, ¿os acordáis de aquellas imágenes? Sí, claro. Y dan un mitin. Pero un mitin uno que había sido presidente del gobierno hasta entonces, como diciendo a los jueces, no, condénenme a mí, no a estos. Yo lo que entendí, no lo dijo así, entendí eso, me tienen que condenar a mí. No lo llegó a hacer. Atrévanse conmigo, que voy a cantar La Traviata. Ana. Bueno, respecto a la entrevista a Arnaldo Otegi, yo considero que, y además como periodista, creo que es una muy buena entrevista, creo que es una entrevista necesaria en el momento en el que estamos, es inevitable vincular lo que ha ocurrido con Otegi a lo que estamos asistiendo judicialmente respecto a los presos catalanes. Nos preguntamos si esto es un adelanto de lo que puede ocurrir si Oriol Junqueras y compañía son condenados por rebelión a esas penas innombrables que les pide la Fiscalía. Y por lo demás, bueno, creo que Otegi fue juzgado por sus actividades terroristas. Soy la primera en condenar el terrorismo de ETA, pero yo es que considero que hay un desequilibrio por cuanto las torturas que vienen de autoridades, avaladas por autoridades de un Estado y fuerzas y cuerpos de seguridad de un Estado que se dice democrático, son muchísimo más graves que los actos terroristas per se. ¿Ah, sí? Muchísimo más graves, porque un funcionario del Estado no puede actuar por venganza. Bueno, Ana, y las torturas son venganzas y métodos antidemocráticos. A mí me preocupa que una democracia, un señor que a mí, por ejemplo, digamos que un delito común para las mujeres, que me viola por la noche, me asusta y me preocupa, que el señor que lo interroga en la cárcel lo torture. Me preocupa muchísimo porque vivo suponiendo un Estado democrático. Y creo... Es que partemos de la base... Suponiendo que lo torture, estoy hablando de los casos de estos señores. Perfecto, creo que pero es que estos dado, señores, ¿no? Con todos mis respetos, y he dicho, han supongo dado una versión que no está corroborada por una sentencia. Bueno, es decir, les están diciendo, oiga, condenamos... No tengo nada más que decir. Pues eso, y no lo digas. Porque además, no, claro, eso por ante, un lado. Escucho con mucho respeto a estos señores, pero a lo mejor estos señores no dicen toda la verdad o no dicen. Pero vamos a ver, lo Israel, que estén por diciendo. El amor de Dios, lo que no, 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 por hacer el amor de Dios nada. Memoria. Y en cualquier caso, Ana, escúchate, porque claro, que tú me digas que pueda haber, fíjate lo que te voy a decir, que pueda haber habido en condicional una serie de torturas. Que puede haber habido, no que hubo, y las hay, no, bueno, condenadas. Lo dices tú. A mí me gusta, yo como periodista me gustaría que no se me demostrara. Ningún policía, las ningún sentencias agente, que tal, pero que en cualquier caso, que me pongáis en un plano de igualdad, 20, 25, las que sean, frente a casi 900 muertos, no, hombre, no me jodas. No, 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 te equivocas. ¿Vale? Me equivoco. No, estás manipulando lo que estoy diciendo. No, explícamelo sí, tú, claro por favor. Explícamelo tú. Porque tú me estás poniendo... ¿Vale? Lo que estoy diciendo, y creo que está bastante claro, otra cosa es que tú no quieras entender. No, yo te estoy escuchando y además hablas en español. Lo que estoy diciendo es que lo que haga un terrorista, lo que haga un asesino, lo que haga un violador, no legitima a ninguna fuerza y cuerpo de seguridad del Estado eso? Para torturarlo. ¿Quién ha dicho eso? Ahora. Porque tenemos un Estado de derecho que nos ampara para eso. De acuerdo. Eso no es lo que has dicho. Turnemos la taula, Israel, Ana. No, no es lo que he dicho antes. Pues yo creo que a lo mejor el público no lo ha entendido. Israel y Ana, si os plau. Turnemos la taula. Es de primero de derecho y de primero de ciencias políticas que si yo le pego una torta a un policía municipal sin ningún motivo, tengo una pena. Y si el policía municipal de uniforme, en acto de policía municipal, me pega a mí la torta sin motivo, la pena es superior para él, porque es autoridad. Eso es de primero de derecho de ciencias políticas. Es tan evidente, pero a mí eso es lo que me preocupa. Oye, y la democracia no arroga a los policías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el ejercicio de la violencia en determinadas ocasiones. Como el 1 de octubre. En determinadas ocasiones. No empecemos a mezclar, Ana. Ah, claro. No empecemos ahora mezclar. No, por supuesto que no. Pero es que eres tú la que has puesto en un plano de igualdad las supuestas torturas
según quien las diga, frente a 870 muertos, que no los discute nadie. También hablo de los Mossos d'Esquadra cuando torturaron y se les condenó por ello. M'han atorgat el poder de presidenta de la sala i com a presidenta de la sala dic que aquest debat s'ha acabat. És una història amb el Marcello. Una història amb el Marcello? Sí. Però molt breu? Molt breu. Però breu de veritat? L'any 2007, el periodista Ignacio Orobio i Mohamed vam viatjar a Sant Sebastià per fer una entrevista a l'Otegi. Abans de l'entrevista, jo, com que tinc amics que m'ajuden, doncs vaig trucar al Marcello i va dir, Marcello, que vamos a ver a Otegi i tal, i me pones en situació, perquè coneix més la realitat basca i m'està sopant abans d'aquesta entrevista. Aquesta entrevista, per primera vegada, aquesta entrevista la vam publicar a La Vanguardia. De fet, la Susana formava part de la secció en aquest moment. En aquella entrevista, per primer cop, Otegi va dir el Estado español no tiene que pagar ningún precio político ni a ETA ni a nosotros. Aquella entrevista va tenir bastant ressò perquè era l'inici, diguem-ne, l'inici del procés que va acabar amb la dissolució d'ETA. I en aquest aspecte, jo no justificaré els actes o el que va fer Otegi abans. Ara, el que sí que és obvi és que Otegi va ser una persona empenyada en acabar amb la lluita amb el terrorisme al País Basc. Això és una cosa evident. I precisament perquè això era així, jo crec que l'Estat espanyol va ser, en època, diguem-ne, del PP, va ser bastant implacable amb ell. Perquè en alguns moments les forces conservadores necessiten la justificació per la repressió. Però, home, jo no justificaré res del senyor Otegi, però sí que sé, en primera persona, que Otegi va fer tot el que va poder perquè ETA deixés de matar. Queda clar. A la setmana siguiente, Zapatero, en León, en un acto, le responde a Otegi diciendo que considera lo que dice en la revista La Entrevista de La Vanguardia. Sobre la calidad democrática y la justicia española, yo no soy partidario de las intervenciones financieras que hace Europa en países como Portugal y como Grecia, ¿no? Irlanda también, parece. De los anomenados rescats. Pero yo tengo la duda si no sería conveniente que España también, en algunos casos, que serían el 0,05% de los casos, fuera judicialmente intervenida por Europa. Y lo explico. En tráfico tienes el sistema este de los puntos, ¿no? Tú tienes tantos puntos y según las infracciones vas perdiendo puntos, ¿no? Si diéramos a cada estado 100 puntos en temas de derechos humanos, garantías procesales, en lo que Estrasburgo condena a España, ¿no? Si cada vez que España recibe una condena de ese tipo, con el caso de Ramón, el caso nuestro y otros casos, España pierde unos puntos, cuando llegue, por ejemplo, a los 60 puntos, como sucede en las intervenciones financieras, instancias judiciales europeas deberían intervenir judicialmente a España y retirar de España la gestión de algunos casos. Por ejemplo, el caso catalán, yo tengo claro que si esta gestión la hubiera llevado, si España hubiera sido previamente intervenida judicialmente, y el caso catalán, por falta de garantías, lo hubieran llevado tribunales europeos, hoy no habría cárcel y seguramente no había ni procés. Por lo tanto, no me parece mala idea, aunque sea mía, y una intervención de la justicia. Intervenciones judiciales en algunos casos en los que de una manera reiterada veas que España está siendo condenada por el Tribunal Superior de Estados Unidos de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y lo dejo al debate, aunque ya la sala no va a permitir que sigamos debatiendo, pero la presenta la sala. Ajornarem el debat a una altra sessió. Un plaer. Marcello. Moltes gràcies, un plaer com sempre. Ramon, moltíssimes gràcies. Fins la propera. Bona nit. Anna.